¿Qué tal, amigo de YouTube? Bienvenido a mi canal Buscando Oro y Más. Aquí llegamos a este lugar donde vamos a buscar oro. Miren cómo se ve. Es una buena arroyo con buen material. Aquí había lo que era fiebre de oro en los años 50, 60, 70 y 80. Y principio de los 90. Vamos a lo que vinimos y vamos a buscar oro. Y ya empezamos a batear. Mi amigo está usando lo que es la batea de madera. Yo no la sé utilizar mucho, pero estoy aprendiendo. Para eso me traje este amigo. Ya tengamos como 4 horas lavando tierra. En la primera batea casi no encontramos ahora. Vamos a ver si en esta tengamos. Usamos lo que fue mucho material en la Swiss Bass. Como ven ustedes, ya aquí lo que está haciendo es que se va cambiando el color, el fondo de la batea. Se va poniendo como negro. Quiere decir que toda esa arenilla negra se está concentrando en el fondo de la batea. Y si hay oro, se va a quedar ahí. Porque, como yo le he dicho, esa arenilla negra y el oro tienen casi el mismo peso. Aunque el oro pesa un poquito más. Y por eso siempre cuando uno le da ese movimiento como él está dando ahora, lo que hace el oro es que se va al fondo de la batea. Y ven, ya ustedes han visto más videos, pero esta forma que se le da a la batea de madera es muy diferente a lo que es a la batea plástica. Este es un otro movimiento, ya que esta batea no tiene lo que es rufo. Dice todo esa arena, eso es lo que queda en el fondo. Todos sus materiales grandes se van sacando y quedan lo que es la arena negra. Ahí ya en el fondo se ven unos punticos de oro, una chipita de oro, se ven como 3 o 4. Vamos a ver que el amigo le saca un poco más de material para que se vea mejor. Este es un poco muy difícil de sacar, separar lo que es el oro de esa tierra, de esa arenilla negra, perdón. Nosotros no usamos mercurio, nosotros lo hagamos de forma natural. Este compañero es un experto que tiene más de 15 años buscando oro. Y tiene lo que es una draga. También después vamos a grabar un video usando la draga que él tiene para que ustedes vean. Cuidadosamente él está separando esa arenilla negra. Y ese es el proceso que se le va. Ahí se ve lo que es oro. Se ve una pequeña partícula de oro en el fondo. Ahí mismo lo ven. Y se ve que no son tan pequeñas. Aunque el zoom de la cámara lo que hace es que se vean grandes. En realidad no son tan grandes. Pero estamos agradecidos con lo que hemos encontrado. Es decir, fue una buena profesión. Y estamos muy lejos de la casa para venir a este lugar. Ahora vamos a utilizar, va a utilizar lo que es el snowball para recolectar el oro. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Dale like.